Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, si nosotros seguimos con nuestra programación en la red... Claro que sí, pero ahora... Como siempre, que le traemos lo mejor a cada uno de ustedes en casita. Llegó la parte musical, porque tenemos que encender esto, señores. Claro que si tenemos un invitado que esta noche nos va a decir algunos truquitos y algunos chismes dentro del género urbano. Con nosotros, chicas, Dani Punto Rojo. ¿Te gustó? Yo sé que te gustó. Ay, 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 ay. Oh. Ese es mi eslogan, no sentes el chisme. Ah. ¿Te gustó? Dani, ¿cómo estás? Yo, mejor que ahorita, porque estoy, veo... eh, me siento eh, como tengo un jardín de rosa. Te veo más blanquito, ¿dónde país? tú andabas? Tú sabes que uno se da su, su dry clean, vaina, vaina un bañito de nieve. Ah. La primera nevada de los Estados Unidos me, me tocó. <laughs> Pero como no me gusta mucho el frío, arranqué ya. De que yo veo que cambio un chilapiel como la culebra, ya arranco. Yo le hago dos y tres, un mes, así. No más de ahí. Dani, eh, comenzaste en el año 1998, vienes desde Los Minas. ¿Te imaginaste tú tener este repunte ya que eres uno de los precursores en el hip-hop eh, internacionalmente? Bueno, no yo, no. Ninguno <laughs> de nosotros imaginábamos que íbamos a estar a esta altura. De verdad, y que, el movimiento, de que íbamos a tener un movimiento de que la familia de cada uno de nosotros iba a comer de lo que nosotros un día empezamos como un hobby. Mm -hmm. De verdad. Yo creo que ninguno teníamos eso en la mente, pero gracias a Dios hoy es una realidad. Oh. Hay muchas personas, no en Lumina, no, en el país completo que hoy en día comen del género urbano. Dani, 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 Dani. El Dani. gran Dani, punto, punto rojo. ¿Ese punto dónde lo tienes? Si sí te digo. Mira. El punto. Lo pensó. El, el punto rojo de verdad viene de la consola. Oh. ¿Sabe que en el punto rojo que se le da a grabar? El botón que tiene el claro. punto rojo es el que se le da a grabar. Pero aparte de eso, aparte de eso, soy, me gusta lo, lo extremo, me gusta la bicicleta, yo oh. soy un todavía hasta el sol de hoy tengo mi GT en mi casa, todos tiene la de nosotros somos realengo con la bicicleta y los patines. Te, te vi eh. montando patines, Entonces, duro, <laughs> duro. La bicicleta mía favorita era la Cuajara Punto Rojo. Y de ahí en realidad viene el verdadero punto. Aunque para las mujeres hay otro punto. Ay, Dios. Oh, Dios. Ay, ¿Cómo señores. Así, Dani? Sí, el, el, el verdadero punto Ay, rojo. Ah, todo lo de, la, de la parte. Del, del corazón, okay. el Ay. punto Ay. rojo el corazón. Dani. ¿Ya, ya le llegó, ya le llegó, <laughs> Dani, ¿te ahí, gusta ahí, que yo. te den un beso en ese punto? En ahí el rojo. Está. Ajá. Me encanta. Yo no. te dijera sí. otra cosa, pero bueno. Dani, cuéntame algo. Hemos visto un Dani con una trayectoria, un hombre. Yo diría que polifacético, por lo que has contado y por lo que podemos ver en tu trayectoria de tiempo en el trabajo, un hombre compositor, un hombre eh, eh, que lo, lo tiene todo un poco, hasta en el mundo de la construcción, el real estate. Pero ¿con qué viene Dani este año en el género urbano? Eh, bueno, este año, este año, bueno, yo arranqué desde el año pasado. Agosto del año pasado fue el debut de tres producciones, tres álbumes. Lo tiré el mismo día, los tres salieron el mismo día, 36 canciones, tres álbumes, wow. tres géneros diferentes. O sea, un álbum de reggaetón, un álbum de Dembow y un álbum de trap. Dani, eh, ahora mismo estamos hablando del presente, pero es muy bueno traer esa historia tan impactante de los pilares del género. Y me interesaría saber de tu parte qué tú entiendes que fue la estrategia que al final hizo que ustedes explotaran. Porque hubo un camino, me imagino, de muchísimo trabajo, pero llega ese momento donde tú dices, wow, por aquí fue. Yo creo que tiene que ver mucho con la revolución. Como te digo, la, la revolución se impone. Y aparte de eso, lo que hizo que de verdad explotáramos fue... Fueron pequeñas discordias. Mm -hmm. Porque, ¿cómo oh. te digo? En realidad nosotros éramos entre artistas y fanáticos okay. al mismo tiempo. Mm -hmm. Me explico, nosotros íbamos a un party y nosotros mismos éramos... Eh, la antesala, nosotros mismos estábamos en el público, bueno, ahora le toca a R1, vamos a decir, eh, R1 estaba en el público, a lo que fulano estaba cantando, después subía subíamos nosotros el complot récord y después bajábamos otra vez a ver el show de fulano que ahora va a cantar, éramos como una confraternidad, lo primero, okay. no había chimes, no había nada, pero cuando arrancaron los chimes, uh -huh. que comenzó la tiradera y comenzó el guerrero y tú me entiendes, ahí fue que la vaina de verdad... Hablando de chisme, eh, se le otorga gran parte de la delincuencia, de la criminalidad, a la música del género urbano per se. ¿Qué crees tú sobre eso? Bueno, yo, que yo sepa, aquí con la crema no, no canta. ¿verdad? Ni los que andan atracando cantan. Uh -huh. Y fácilmente, fácilmente hay bachateros. Por ejemplo, gente que, que le gusta el típico y son los que salen a atracar mm. gente que le gusta la bachata y le gustan atracar me entiendes yo no creo que un género traiga consigo la, la, la criminalidad ni traiga consigo eh, la, la delincuencia sino una sociedad me entiendes? depende de la so hay, hay hay atracadores que no oyen que no oyen dembow que lo que oyen es bachata vamos a decir pero hay un tema internacional que hubo un, un artista que por sus canciones él pues eh, Decía en sus canciones que había asesinado a una persona y fue apresado. Y tenemos también el caso de, de otras personas. ¿Qué piensas tú de eso? De esa relación que hay que, que, que no es una historia, sino algo verídico. Puede que sea el caso. Eh, estoy contigo. Hay muchos casos. Y yo creo que más criminalidad rara la bachata. Hacia si eso vamos. Porque un tigre amargado y con una bachata diciéndole que te pegan los cuernos no lo ha pensado veces. <coughs> El feminicidio lo arrastra la bachata. Ya. Aseguro aseguro el Así feminicidio sí, lo arrastra la bachata. Sí. Dani, dentro de esa misma eh, pensar tuyo, tú sabes que mientras va pasando el tiempo, que va evolucionando también la música, vemos que hoy en día muchos jóvenes como que ya de la nada son cantantes, no están preparados y no han cogido la lucha que un ejemplo lo, ha, lo han cogido eh, raperos, demboceros de tiempo atrás. ¿Qué consideras tú? ¿Qué es lo que está pasando? Que hoy en día cualquiera puede ser artista, o mejor dicho, altita, como dicen. Es que se, se siente heavy, se siente heavy, anda siempre fresh. Pero está que fácil para coros. ellos. Está fácil. No tan fácil, pero anteriormente eran los peloteros. Sí. Todo el mundo quería ser pelotero. Uh -huh. Y tampoco es fácil pararse ahí a batear una, 90, a una reta a 90. Para nada. Después se dan ¿Me cuenta ¿me de que no Pero es tan cuando fácil. tú quieres verte como un pelotero, tú quieres andar en la máquina que tiene el pelotero, tú quieres tener el cromo que tiene un pelotero al lado, uh -huh. tú te dispones a batearla, no a 90, no a 115. <laughs> La de Pedro la batea tú. Entonces, lo mismo. Ahora mismo el flow lo trae el, 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 el dembow, el, el, el género urbano. ¿Y qué te digo? Hay gente bachatera que quiere cantar dembow. Un tro de presentadores de televisiones que nos criticaban, que no nos abrían la puerta, que hoy en día presentan haciendo así. Sí, y Dani. dicen que lo que. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no, es cualquiera quiere tener lo que tiene un está urbano duro, ahora ¿verdad? mismo. Oye, verdad, ahora mismo, cualquiera quisiera ser urbano porque lo que está arrastrando este género son un par de pesos. Se siente heavy, se urbano. Se gana bien. Y cuando tú sales por la calle, la gente te quiere. que Mira, hasta los mismos atracadores, cuando vienen a ver jalan <laughs> y cuando te ven, dicen: No, no te... ese furado, es déjame echarse. Algo. está bien. Una foto, eh, me que que gusta te la, casa. Casa. la cotorra de ese loco. ¿No? y saben se que y saben que no pueden inventar con lo crow tú supiste no porque con nosotros yo tan frío yo mejor el Ajá. mundo urbano <laughs> es el, el, el mundo urbano es un mundo dentro de su mundo en realidad sí y lo, lo, lo que nos hace más grande es que somos la revolución no es simplemente en este país hablando y, hablando tú que hablas de, de que a veces hay esos enfrentamientos yo sé que siempre estuvo en la historia del Dream Team cuando ustedes grababan con el lápiz en Complot Record. A mí me gustaría saber si sí, sé que en algunos momentos hubo ciertas diferencias. ¿Cómo está tu relación actualmente con el lápiz? Bueno, yo no lo llamaría una relación en realidad. Mm. Ya, yo, para ser de sincero, nosotros lo que fuimos fue muy bacano, muy bonito. Pero lo que un día fue no será. No será. Sí, mismo, porque es que cada cual tiene, mm. ha crecido. Eso como. Tú, tú, lo, lo que va. yo veo lo que yo veo de la excusame, lo que yo no, veo no de cuenta. la resurrección es como lo cambio que da el ser humano uh -huh. para mí esa es la resurrección y ya uno ha resurgido demasiado y ay, quizá ay. él no es el mismo lápiz quizá yo no soy el mismo punto rojo de mm. antes no es lo mismo o sea que entiende tú... que no ya ahí mismo. no hay quizás un que pueda mejorarse la situación ya eso fue como alguien que pasó por tu vida y ahí quedó ya es mejor es mejor quedando con lo bonito mm. okay. Ya, para mí es mejor quedarnos con lo qué bonito. Pero de ahora, como que, tú? ¿cómo te digo? Podemos durar mucho. Es para yo hablar con lápiz, tiene que llamar al manager. ¿Cómo así? Eh, punto, mira, punto. Donde tú te tirabas a mi casa uh, y yo uh, tenía que a Punto, el punto, ya, punto. <laughs> que te <laughs> quiero hacer una pregunta. Vamos atento a esto. Ven acá. ¿Tú crees que realmente el lápiz tiene los humos por arriba? Y ese, y, 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 y viendo. Contigo esta diferencia y que la ha tenido con Santiago constantemente, ¿crees que él necesita bajarle dos a con los urbanos o a con los, las personas del medio con los que está chocando constantemente? Ya que, ya que mencionaste a Santiago, te voy a responder con lo mismo que Santiago le da. Yo creo que él debiera de leer menos libros. <laughs> ay, él dice que, para, ah, que él lee mucho y que los libros los lee, de debiera de leer menos libros. Yo, yo creo que sí. Punto, un par de un, libros menos. ¿Tú estás soltero? Un, un par de libros menos. Eh, no, soltero no. ¿Estás casado? Yo creo que un papi chulo así va a estar soltero. Ay, 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 no, eh. como yo no conozco tu parte, eh, eh, no tu, da, tu relación. O sea, eh, cuando vienen aquí, los ¿casado? artistas queremos saber aparte de su trayectoria bueno, aquí, también casado con el complot porque que en, el, en el anillo de, en el dedo del amor tengo el anillo del complot pero ah, okay. no soy soltero ¿estás casado? para las chicas que en este momento están disfrutando no me la escriban entrevista. por el DM que no respondo DM ay, ay, ay ay y, <laughs> uh, señores, uh, siguiendo, señores siguiendo los hombres están línea. Ay, siguiendo mis la misma sí. línea ¿has estado con alguna de los medios uh, urbanos? y se pudiera decir Decirlo no, porque cuando vamos a buscarle problemas a esa gente. Pero o si sea, hace años podemos no, no. saberlo. No, mejor no. Eh, si Pero no claro lo dices que... porque tú andas. ¡Ay! <laughs> ¡Ay! Que esto no lo vea Qué tu esposa. <laughs> eh, Mira, punto. No reviva eso, mejor. <laughs> con esos artistas internacionales, ¿cuáles han sido tus cinco favoritos? ¿Y con cuáles quisieras tú hacer una colaboración? Internacionales, sí. bueno, uno, bueno, de Puerto Rico, uno de mis favoritos siempre ha sido Arcángel. Duro. Eh, tenemos colaboraciones. Eh, Puede que vengan más porque estamos open y él también está open, somos bien panas. Eh, Don Omar me tripea pila también. Somos, Estamos bien, con, lo, con los Boris estamos bien. Pero la hiciste o quisiera hacerla con ellos. Eh, con Arcángel tengo, pero sería bueno también montarlo en Par de Vaina Nueva porque ahora los diferentes. Claro, son diferentes, son diferentes verdad. es verdad. Te, y te... tengo un álbum de reggaetón que cualquier Boris cabe. Heavy ahí, porque, como te digo, las la composiciones, hay par de composiciones de parte de Fortuna, y como te digo, está bien espléndido. De tú sabes que, es... que el género ha sufrido bastante en cuanto a la esencia de que ustedes le habían dado al, al género. ¿Quién tú dirías que actualmente de aquí todavía sigue representando el género realmente? Bueno, no, no, en verdad no es que ha sufrido Yo no lo veo como, como que ha sufrido Así, porque es la evolución Y uno no puede no, Tú no puedes contradecir la, la revolución ni la evolución El que no evoluciona, uh -huh. se quedó atrás Pero el rap, tú sabes que ahora mismo es Dembow, Dembow, El entonces... problema es que el público no quiere rap entonces. Bueno, yo tengo un álbum de trap Y la gente lo está consumiendo bien Hay un par de canciones, pero tú sabes que la gente Aquí le gusta el desacato El teteo ¿Me entiendes? Da, danos, un, un, Dan, danos, danos un chin de eso antes que Isbeli pregunte, o después que Isbeli pregunte un, un, un poquito de una de esas, porque ajá. Detrás de la. Claro, allá. claro. Después, ya de, no después puedo soportarte, ajá. ya no te quiero a mi lado. Tú eres de lo que son falsantes y se viran por nada, se viran por nada. Ya no puedo soportarte y ya no te quiero a mi lado. Tú eres de lo que son falsantes y se virán por nada, se virán por nada. Oye, esa voz Dani, le resuena. <laughs> te voy a hacer Dani, te resuena. voy a hacer dos preguntas en uno y espero que me las respondas. Ay. La primera es, ¿cuánto se busca Dani Punto rojo? Tanto en la música y también ahora en este proyecto ay, de, de ay, casa si y todo eso. La la chapeadora. Eh. Ajá. Y la otra, ¿qué consideras oh. tú que necesitan ahora estos nuevos talentos para venir ahora internacionalmente en la música? Como estabas diciendo anteriormente, siguiendo esa continuidad, que la gente ahora mismo está como en lo informal, en, en cosas barriales, pero si es así, entonces no nos vamos a internacionalizar. No creo que no nos vamos a internacionalizar porque el Dembow ya yo lo considero internacional. Uh -huh. Ahí hay un Alfa, un Chimbala que están escalando a unos niveles que Dios se lo bendiga. ¿Me entiendes? Y es con Dembow que se están internacionalizando. ¿Me entiendes? ¿Y nuevos talentos? Pero que los nuevos talentos no estén escalando a ese nivel. Uh -huh. ¿Me entiendes? Yo siento que, bueno, cuando, cuando uno conoce otras razas, otros, otros mundos, tú entiendes que nosotros hablamos rápido. ¿Me entiendes? Otros uh -huh. eh, latinos tienen que enfocarse y... Espérate, espérate, dímelo un chisme el paso, uh -huh. porque nosotros tenemos una, una UCI... Sao. ¿Me entiendes? Con, <laughs> una UCI con es el, con, el, con el automático prendido siempre. Pero eh, el ritmo al mismo tiempo es muy contagioso. ¿Me entiendes? Uh -huh. lo, que, lo que nos hace como coger ese gutico, la gente... Yo siento que los muchachos de ahora tienen que tratar de, en la cotorra, el ritmo está bien bueno, pero en la cotorra tratar de, de darle un chisme de, de lo que pueda percibir lo que están afuera, ¿me entiendes? Lo de afuera, porque el dembow de ahora se consume súper, un 101% aquí, pero ya el extranjero trata de, bueno, se lleva del ritmo, pero todavía la cotorra no le no le encaja y... Mm y uh -huh. para una gente poder quedarse con algo en la mente tiene que por lo menos percibir de lo que se está hablando de Pausar. claro y de lo que está tú? en el en el momento y yo diría que de verdad deberían de tener un chisme de un chisma de óptica en eso los chamaquitos de ahora que están súper bien no se le puede quitar ni un chisme pero están súper bien porque están pegando se están buscando los números bien. Pero póngale un chin de ojo a eso, a la cotorra. ¿Me entiendes? Hacela un poquito más internacional. ¿Y lo número tuyo, los números tuyos cómo van? Los números también, gracias. Dime, 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 más los o menos. También, los números también, los números también. La música, ¿cómo te digo? Tú sabes que la música es relativa. La música, mientras más tú trabajas, más te busca. Y, como, yo, como te dije, brego con real estate también, tanto aquí como en los Estados Unidos. Ahora mismo ¿Cómo? tuve como como dos años en Atlanta trabajando con una cuanta casa por allá y abandoné un chin la música por lo cual el Lincoln de la música baja pero el Lincoln del real estate sube entonces es, es relativo o sea que es un artista es una ola, ¿me entiendes? <laughs> es una ola hay par de negocios por ahí, hay apartamentos de Airbnb, hay también los numeritos. Daniel, no me puedo quejar de verdad. Tú hablabas de que la evolución de que no podemos de que no podemos estar a la espalda de una evolución, pero vemos una malla que le llaman artista, vemos un Dylan Baby que también le llaman artista, y vemos eh, talentos que son eh, pues, mediáticos, que inmediatamente desde que salen son artistas. ¿Crees tú que se le puede llamar artista a estos eh, tipos de exponentes de la música urbana? ¿O, o, ¿O es tan fácil que tú haya transcurrido este proceso desde el año 1998 para que, para que sea tan, tan, tan sutil llamarle así artista? A estos muchachos nuevos. Dominan un arte. ¿Cuál? Tienen el arte, por lo menos le gustan a la gente. Dominan un arte. Ya todo el que domina un arte es artista. Mm. Entonces, que ellos la tengan más fácil. Yo con hoy mi en arte día, que a ellos no le dieron cocotazo por pelar caliente. Que la policía no lo, no lo trancaba por la arete como a nosotros. No quita que hoy en día ellos disfruten de lo... Nosotros hicimos la talvia para que ellos monten patines hoy. Mm. O sea, que no que, que no hay una una educación eh, ya él es artista tuvo que ir a una escuela a eso me refiero eh, bueno yo no yo no pasé por el auditorio yo no y yo soy productor compositor pero eres un productor empírico formado claro Tuviste que pasar un centro, tuviste que pasar un desarrollo claro, de eso sí. un tiempo. No fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Entiendo es como que si reciben la sabes. oportunidad, se preparen. Ah, exacto. Sí, exacto. Ahora, Hay muchos que lo han hecho. Sí. Sí. Hay mucho que lo han hecho. Lo que pasa es que, como te digo, cómo tú crees que mm. una persona que no tenga ni siquiera un octavo curso uh -huh. va a pensar en prepararse? Sí, claro. Uh -huh. ¿Me entiendes? No puede que una persona que no tuvo un padre una orientación, que le ¿no? diera una educación, claro. por lo menos, aunque sea mínima, pero básica, Su por maldita. lo menos. Uh -huh. Pero en esa misma línea, entendiendo la pregunta de Grace y, y esas inquietudes que muchos eh, tenemos, porque somos una sociedad donde consumimos claro. música y tenemos hijos que van creciendo y nos causa un sistema de preocupación porque ciertamente el que tiene un arte puede desarrollarlo, pero también tiene que potenciarlo. Tú lo potenciaste, tú has sido evolu evolutivo en todas las áreas, no solo en la música, sino como persona, como empresario, y has pensado más allá, ciertamente vivíamos en otras épocas, ¿crees tú que verdaderamente es necesario? para hacerse viral, llegar al punto de jugar con el sentimiento social y decir, voy a abortar, eh, me pegaron, me maltrataron, me van a matar, hacer un movimiento social, jurídico, político y, 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 y penario para realmente ser un artista. No lo considero así, de verdad no lo considero así, pero le voy a dar un punto a favor a ellos y uno en contra a la sociedad. El llamado ya no sería para los artistas, sería para la sociedad, porque el problema es, por ejemplo, yo tengo una niña, una uh -huh. hija, una niña ya tiene 19 años, un beso ¿La a Nayel, <laughs> que tuve un tiempo en el que me jalé para atrás con la cotorra, con lo que presaba. Uh -huh. Me entiende, porque yo no sentía yo no sentía que yo no quería que mi hija me escuchara en ese sí. en ese vocablo y eso, pero al final ella estaba consumiendo música de otros artistas, quizá peor con peor contenido. Entonces, lo que nos lleva a ese punto de la sociedad ¿Por qué? Porque si no hacemos ese, ese, ese yun yun de que un show mediático, de que me voy a sacar el muchacho, de que si no me lo voy a sacar, de que Dylan Baby con el PN30, entonces no nos consumen. Uh -huh. De que si no le miento a la madre, al otro, no me consumen. Uh -huh. ¿Me entiendes? De que si no digo un mamapi, no me consumen. Entonces tú te ves obligado a veces a tener que no hacer eso, hacer claro. un poquito más. Porque todo el mundo lo que quiere es la aceptación al final. Uh -huh. Y si para no tenemos que hacer un show así, pues vamos a hacérselo. Sí. Para cerrar en ese orden, Dani, y conocer más la persona, eh, estuviste muy cerca de la muerte. Me gustaría que me comentes un poquito sobre eso y qué pensaste y qué sentiste en ese momento. Bueno, nosotros desde que nacemos estamos. El, Tú el que nace está cerca de la muerte, pues nada más hay que nacer para morir. Y en el mundo que estamos viviendo más. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero. Eso fue una, una enseñanza más que más que un susto, más que una enseñanza más que todo, porque eso no pasó en verdad por, por ser tan tan humilde, por ser tan asequible. Una enseñanza. Y aparte de muchos rencores y de que, de que desataron una ira también, ¿me entiendes? Se toparon uh -huh. con la tusa de su, ¿me entiendes? Uh -huh. Lamentablemente, hoy en día hay dos desaprensivo que están feos presos. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y nosotros cogimos esa experiencia. Hoy en día estamos menos, menos asequibles y más vaqueados. Dani, ¿crees que en algún momento de tu vida entregues eh, tu corazón a Dios? Sé que eh, es de Dios, claro que El, sí, pero como vemos que Dari Yankee ya eh, cambió su vida y todo, ¿en algún momento se ve Dani Punto Rojo en ese <laughs> sistema? Eh, mira, hasta me gustó la pregunta. no sabes por qué? <laughs> Porque yo estoy open. Desde que me hablen de par de pesos, que yo lo vea bien. Porque déjame decirte que para mí todo eso es negocio. Ah. Mi corazón es de Dios y Él lo sabe. Y tú, el que me conoce, sabes que yo soy de Dios. Y para yo demostrarle al mundo que estoy con Dios, no tengo que tener una iglesia ni tengo que decir. Que, soy, que, que voy a ser pastor ni que nada de eso ahora si la moña está sabrosa el pastor punto hay pastores rojo. violadores también vamos. Ay, hay de mío. todo y, y hay, el pastor rojo si la moña está sabrosa señores, estoy open a cualquier iglesia señores se acabó el tiempo de verdad que nos faltó mucho por hablar contigo muchísimas gracias a Dani punto rojo que estuvo con gracias nosotros gracias a ustedes gracias en ustedes. esta interesante entrevista en nuestro espacio y en la red recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales en la red estamos ahí en Instagram para que ustedes pues se informen de todo lo que hacemos muchísimas gracias a Dani por estar con nosotros. gracias a ustedes chicas un aplauso para Dani punto rojo chicas y si recuerden está en la red, no, no estás en nada, en nada. Ay. no somos un programa cualquiera en la red llegó para quedarse somos la conjugación de belleza e intelecto las mejores noticias actualidad política farándula, sociales e invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta en la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adex Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red. Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R.